Si yo tengo dos cargas, por ejemplo, Q1, que es positiva, y Q2, que es positiva, entre ambas cargas va a aparecer una interacción, eléctrica. ¿Qué significa eso? Que las dos cargas se dan cuenta, cada una de ellas, que está la otra en las cercanías, porque sobre ella aparece una fuerza. Entonces, antes de poder empezar a desarmar la ecuación o la ley que rige la fuerza electrostática o la fuerza eléctrica, vamos a estas cargas situarlas en un marco de referencia. Entonces, vamos a poner un par de ejes. Ahí viene el problema de poder hacerlo en forma prolija. Yo tengo un sistema de coordenadas y voy a definir dónde está cada una de esas cargas. Para saber dónde está cada una de esas cargas, debo definir el vector posición. Este va a ser el vector posición R1 y este va a ser el vector posición R2. De tal manera que si yo quiero saber la distancia que hay de 1 a 2, voy a definir esta distancia y este va a ser el vector R2 menos R1, que lo vamos a llamar R2. 2, 1. Obviamente, como todo vector, tiene asociado un versor. Este va a ser el versor R2, 1. Coulomb llegó a la conclusión que la fuerza que va a ejercer la carga 1 sobre la carga 2, obviamente la fuerza que va a ejercer la carga 1 sobre la carga 2 la va a sentir la carga 2. O sea que el lugar donde vamos a calcular la fuerza es sobre la partícula Q2. Va a ser igual a una constante por el producto de las cargas en la dirección R2,1 versor dividido el módulo de R2,1 al cuadrado. Esto es una magnitud vectorial porque tiene un módulo y tiene el versor asociado que le da el carácter vectorial. Si ustedes se fijan, esta fuerza, F1, obviamente la dirección que va a estar contenida en el versor R2,1, en este versor. De tal manera que, o bien, esa fuerza puede estar en este sentido o puede estar en este sentido. Esa fuerza F1,2 o esa fuerza F1,2. El tema está, ¿cómo me doy cuenta qué sentido tiene esa fuerza? Bien, con el signo de las cargas. Supongamos que Q1 es positiva, como el caso que tenemos graficado, y Q2 es positiva. En este caso, fíjense que la dirección correcta va a ser esta. ¿Por qué? Porque todo lo de adelante, que está marcado en rojo, me va a dar positivo, y entonces
la dirección y sentido del versor va a ser el que va a tener la fuerza 1, 2. Mientras que, si alguna de las dos es negativa, por ejemplo la primera, nos va a quedar que F1, 2 va a ser K por Q1, pero Q1 es negativa, me llevo el signo adelante, por Q2 sobre el módulo de R2,1 al cuadrado por el versor R2,1. Ustedes fíjense que si a un vector se multiplica por menos 1, lo que hace es invertir el sentido, por lo tanto me daría este caso. Y más allá de esto, que todavía no hablamos en ningún momento si la fuerza es de atracción o de repulsión, porque lo que queríamos hacer notar con Ramiro es que si uno hace un tratamiento matemático correcto, independientemente de lo que uno ya ha aprendido o adquirido, que dos cargas del mismo signo se repelen, por lo tanto el sentido de F1,2 está previamente determinado por lo que uno sabe de repulsión. Cuando yo tengo una cierta cantidad de cargas y me puedo perder en esta situación, un tratamiento matemático correcto me ayuda a poder realizar las cuentas de una manera correcta. Ustedes fíjense que ahora yo puedo interpretar el resultado diciendo, ah, de acuerdo a esta ley, que es vectorial, si ambas cargas son de signo igual, aparece sobre Q2 una fuerza ejercida por Q1 que va a ser de repulsión y va a tener el sentido que está marcado en negro. Mientras que si cualquiera de las dos cargas tiene signo contrario, o sea que bueno, ambas cargas tienen signo contrario, la fuerza que va a aparecer va a ser fuerza de atracción. De esa manera, el tratamiento correcto matemático de estudio de esta situación es este. Y fíjense que en ningún momento hablé todavía de sistema de coordenadas. No hablé si es sistema X, Y, Z, si son coordenadas polares, si son coordenadas cilíndricas, si son coordenadas esféricas. El resultado de la fuerza es independiente del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas a mí lo que me permite una vez, es llegar a un valor numérico a través de poner, digamos, ponerle valor a esa coordenada espacialmente. Si uso un sistema X, Y, Z, sabré cuánto vale la componente de R1 en X, sabré cuánto vale la componente de R1, de R1 en Y, y así sucesivamente. Bien. Una cosa que quería aclarar, si ustedes se acuerdan de la fuerza gravitatoria entre dos masas, siendo esta M1 y esta M2, estamos recordando física, la fuerza que iba a ejercer la masa 1 sobre la masa 2 era igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas por el versor R2,1 dividido el módulo del vector al cuadrado, siendo en un sistema de coordenadas esto R1, esto R2 y esto R2,1, siendo este el versor R2,1. ¿Ven la similitud? La única diferencia es que acá, en este caso, la fuerza es siempre de atracción, no existe fuerza de repulsión entre masas, con lo cual, si yo pongo este versor, que es el versor que va de 1 a 2, necesariamente para que me dé el signo correcto, necesito poner un signo negativo acá adelante, y entonces la fuerza que hace la masa 1 sobre la masa 2 va a estar en el sentido contrario al reversor.
No sé si se entiende. Acá está mi fuerza 2-1. Ahora bien, ¿hasta acá va bien? ¿Alguna pregunta o duda? Yo no estoy manejando el chat, no sé si lo estás viendo vos, Rami. Sí, estoy viendo, pero no hay nada. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo esta ecuación la podríamos trabajar en coordenadas cartesianas, que son las coordenadas que nosotros vamos a utilizar normalmente en física 2. Entonces, si nosotros tenemos un par de ejes coordenados, por simplicidad vamos a trabajar en dos dimensiones para no arrancar con tres dimensiones, pero esto no es privativo lo que vamos a ver para tres dimensiones. Yo tengo un sistema de coordenadas XY y vamos a colocar dos cargas, una carga Q1 positiva, por ejemplo, y una carga Q2 positiva. Obviamente, puse un sistema de coordenadas y tengo que definir, mi pulso no es bueno, creo que la quinta va a ser la vencida. Bien, esto va a ser R1, esto va a ser R2, y si yo quiero calcular la fuerza que ejerce 1 sobre la carga 2, este va a ser R2,1 vector, y acá va a estar el versor asociado, R2,1. Ahora bien, pero como estamos en coordenadas cartesianas, lo que vamos a hacer es descomponer a R1 en R1x y R1. Bien, 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 bien. Tengo atravesado los ejes. R1y. Y en R1X. Por simplicidad, esto lo podemos llamar como la posición Y1, y esta la podemos llamar la posición X1. Y esta va a ser la posición X2, y esta va a ser la coordenada Y2. Si yo quiero definir al vector R2,1, el vector R2,1 dijimos que era R2 menos R1. ¿Quién es R2? R2 es X2 y 2 menos R1, que es X1 y 1. Vamos a escribirlo también más como nos gusta a nosotros, X2 en Y más I2 en J, menos X1 en Y versor, más I1 en J versor. ¿Está claro? Entonces, de tal manera que R2,1 va a ser igual a X2 menos X1, punto y coma, punto y coma, y 2 menos y 1. Ahí tengo definido R2,1. ¿Quién va a ser el módulo de R2,1? El módulo de R2,1 va a ser X2 menos X1 al cuadrado más I2 menos I1 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Es más fácil hacer a la 1/2. ¿Está claro? Bien. Y la otra pregunta es, ¿cuánto vale el versor R2,1? ¿Alguien se acuerda de álgebra cómo se definió un versor? ¿En términos del vector y el módulo? Supongo que están chateando, por eso no los escucho. Sí, alguien chatea.
Agustín dice, el vector dividido a la norma del mismo. Espectacular, Agustín. Quiere decir que esto va a ser R2,1 dividido su norma. Bien, con esto que dijimos, vamos a recordar y reescribir la fuerza, pero con las coordenadas. De tal manera que, ¿cómo nos quedaría? Primero vamos a, la podemos ordenar de la siguiente manera. Fíjense. Yo voy a reescribir a F2,1 de la siguiente manera. Voy a poner K, voy a poner Q1, voy a poner Q2, y en lugar de poner el versor, lo voy a definir de esta manera, como el vector R2,1 dividido el módulo. Entonces yo ya tenía un módulo al cuadrado, o sea que fíjense que lo que me queda es el módulo al cubo. Esta es otra manera equivalente, matemáticamente la misma, de ver a la fuerza 2,1, la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 2. ¿Está claro? Pero yo tengo el vector acá. ¿Qué pasa? Si yo lo escribo de esta manera, yo puedo decir que F2,1, en coordenadas cartesianas, es K por Q1, por Q2, factor común. ¿De quién? R2,1. ¿Quién es R2,1? Es X2 menos X1 en inversor más I2 menos I1 en J versor sobre el módulo de R2,1 al cubo. De tal manera que yo sé que F2,1 en general va a tener una coordenada F2,1X en inversor más una coordenada F2,1Y en J versor, como todo vector bidimensional. Si yo reemplazo, me va a quedar que F2,1 va a ser igual a K por Q1, por Q2, por X2 menos X1 sobre módulo de R2,1 al cubo, todo esto en inversor, más K por Q1 por Q2 por I2 menos I1 en R2,1 al cubo. De tal manera que esto que tengo acá es F2,1X y todo esto que tengo acá es F2,1Y, y para que esto esté bien me falta el J versor. De esa manera yo puedo establecer la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 2. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, sí. Ah, bien, bien. Bien, perfecto. Ahora, la pregunta es, yo lo que hice hasta ahora fue calcular en ambos casos, tanto en el primer caso como en el segundo caso, la fuerza que hacía la carga 1 sobre la carga 2, y obviamente esa fuerza está aplicada sobre la carga 2. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 1? En cualquiera de los dos casos. ¿Alguien me puede responder?
Ya llego al chat, Sí, repito la pregunta. Es igual y contraria, Marco, está bien. Agustín, la repito, no hay problema. Yo calculé la fuerza que hace Q1 sobre Q2, que es esta. La pregunta es, Q2 sobre Q1, ¿ejerce una fuerza? ¿Existe una fuerza 1-2 que haga la carga 2 sobre la carga 1? Perdón, 1-2-1. Correcto, lo que dijo Marco. Bien, la pregunta es, o la respuesta más que eso es, cuando hicimos este análisis, nosotros hablamos de que R2-1 era R2 menos R1. Si ahora nos vamos a parar a mirar a Q1, no vamos a tener la distancia R2 menos R1, vamos a tener la distancia R1 menos R2. No sé si se entiende la sutileza, de tal manera que R2-1 va a ser igual a menos R1-2. De tal manera que el versor R2-1 va a ser igual a menos el versor R1-2. De tal manera que acá en el gráfico va a aparecer un nuevo versor que se va a llamar R1-2. Y de tal manera que la fuerza, en este caso 2-1, la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 1, va a ser igual a K por Q1, por Q2, por el versor 1-2 ahora, dividido el módulo del vector 1-2 al cuadrado. De tal manera que yo, respetando un poco la matemática, diría que respetando a toda, no tengo temor a equivocarme con los signos, con los sentidos, y automáticamente queda declarado cuál va a ser la ubicación de F1-2, F2-1, su dirección y su sentido. Como resumen, podemos decir que la fuerza entre ambas cargas es una fuerza central, porque está en la recta de acción que las une a ambas cargas, y que a diferencia de la gravitación, yo puedo tener fuerzas de repulsión, cosa que contra las masas no lo puedo. En la gravedad siempre la fuerza es atractiva. Por otro lado, si esto es una fuerza, todos sabemos que la fuerza se mide en Newton. O sea que lo que vamos a tener es Newton. Bien. Cosas para resaltar. En este momento, hasta este momento pusimos acá una constante de proporcionalidad, pero no hablamos nada de ella. En el Sistema Internacional de Unidades, esta constante K para el medio vacío, que en principio es el medio que estamos trabajando nosotros, vale 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta constante sale de una definición que, desde mi punto de vista, es más importante, que la constante K, generalmente se la asocia con un cero para hablar del vacío, es igual a 1 sobre 4 pi por la permitividad eléctrica del vacío. Epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío y vale en el Sistema Internacional de Unidades 8,85 por 10 a la menos 12. La unidad obviamente es la inversa de la anterior, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Y más adelante, dentro de un par de clases, vamos a ver también que se la puede definir como faradios sobre metro. Pero esto es algo, les estoy spoileando lo que va a venir más adelante. Por ahora esta, olvídensela, pero va a ser una unidad que vamos a utilizar mucho más adelante.
por ahora este es epsilon 0, 0 porque estamos hablando del vacío, y si yo hago 1 sobre 4pi por 8,85 por 10 a menos 12, esa cuenta me da 8,999, o sea que da 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado coulomb cuadrado, que fíjense que dimensionalmente cierra. ¿Por qué? Vamos de vuelta, mi pizarra es una locura, vamos viendo por todos lados. Yo tengo que módulo de la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre el módulo de R al cuadrado. Bien, si sabemos que Q1 se mide en coulomb, unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, Q2 se mide en coulomb y el módulo de la distancia al cuadrado se mide en metros cuadrados, y yo sé que de este lado tengo que tener como resultado newton, es la mejor forma de acordarse cómo es la unidad de la constante. Si yo tengo que tener newton, obviamente la constante tiene que tener newton. Si se me tienen que ir los coulomb cuadrados, obviamente la constante tiene que tener coulomb cuadrado, y si se me tienen que ir los metros cuadrados, de tal manera que yo pueda simplificar y que me quede en newton. Bien, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos hoy, ahora, hasta acá? Bien, ¿cómo le va, Macarena? Bien, perfecto, me pongo contento. Bien, Lauti, perfecto. Bien, a ver, una cuestión, nada más como para hoy estoy en... Ah, Marco elevado al cubo, me dice. Acuérdense, yo no sé si me equivoqué en algún momento, pero el tema es el siguiente, lo repito. F, Marco, es igual a K por Q1 por Q2 sobre módulo de R al cuadrado con R versor. Obviamente los versores no tienen unidad, con lo cual la única unidad de longitud que me aparece es el metro cuadrado que tengo acá. Si yo en lugar de expresarlo al versor como versor, lo expreso como vector sobre su módulo, lo vamos a escribir por separado para que se entienda. Esto es esto. ¿Está? Acá es donde me aparece el R cubo. Porque arriba tengo una dimensión de longitud que es R, que es un vector. ¿Está? Ojo con eso. ¿Se ve la diferencia entre ambas ecuaciones o entre ambas definiciones, Marco? Marco. Ah, se fue, pobre. ¿Volviste, Marco? Bueno, igual quedó grabado. Perfecto. ¿Alguna consulta, duda o pregunta hasta acá? Sí, yo, profe, buenas tardes. ¿Quién es yo? Marzano, Gianluca. Ah, ¿qué haces, Gianluca? Contame. No, le quería preguntar, ¿bajo qué condiciones o en qué momento yo, en vez de usar el versor, usaría el vector arriba? O sea, tendría el R cubo. Bien. Cuando vos pones el versor queda muy lindo. Sí. ¿Pero cuánto vale un versor? Uno. Depende de lo que vos quieras, porque el tema es...
Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Son dos formas de escribir lo mismo. Es la comodidad que vos quieras, Gianluca. Ah, listo. Bueno, esta forma no es muy, esta forma que está acá, no es, generalmente a veces no es muy común verla en los libros de física 2 por una comodidad de que a veces se toman licencias de, con respecto a la parte vectorial. Pero, y siempre se ve esta forma, pero cabe aclarar que esto es un versor. Cuando yo defino el versor, vos el versor, cuando lo pongas en coordenada, ¿qué es el versor? El versor R es al vector R sobre el módulo, ¿no es cierto? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, fíjate. ¿Cuánto vale el vector R? Y lo escribimos. El vector R ya lo definimos. Valía x2 menos x1 en y más y2 menos y1 en j. Ya estoy diciendo que uso coordenadas cartesianas. ¿Está claro? Sobre el módulo. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Entonces, yo voy a tener que R versor va a ser igual a x2 menos x1 sobre módulo de R, porque me da mucha fiaca escribirlo de vuelta, en y versor más y2 menos y1 Si vos ahora querés resolver esta ecuación, cuando hagas K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, ¿a qué valor le asignás a R? A R versor. Le tenés que asignar algo, porque eso es lo que me define la dirección del vector. ¿Se entiende? Y entonces ahí, ¿qué haces? Lo reemplazás por todo esto. Al reemplazar por todo esto, fíjate quién aparece acá abajo. Y ese término, de vuelta, obviamente el módulo, se te transforma en ¿quién? En R cubo. Ahora, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal que cómo hacen el tratamiento de los libros? Que no está mal, pero es lo siguiente. Yo le voy a decir, le voy a contar, me voy a poner en modo serra, en modo serwa y o sears. Dado un sistema de coordenadas, x, y, yo tengo un vector Q1, perdón, una carga Q1, una carga Q2, qué sé yo, positiva y negativa, vamos a cambiar. Bueno, yo sé que la fuerza que hace Q1 sobre Q2 es atracción. Entonces, yo sé que esta fuerza va a tener una componente en y, ah, qué feo me puso esto, pluricolores, todo lindo pero no se ve nada. Va a tener una componente en y, ¿no es cierto? Esta es F1,2, esta es F1,2 en y, y esta va a ser F1,2 en x. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Cuánto vale F1,2 en x? ¿Y cuánto vale F1,2 en y? Y para lo cual habría que armar trigonometría, saber el ángulo y trabajar con coseno y seno. O por lo menos trabajar con estas distancias. Pues yo sé, por ejemplo, me quedó muy feo el dibujo. Yo sé que todas van a tener K por Q1 por Q2 sobre módulo de R al cuadrado. Ambas van a tener eso. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, que sería el valor de la fuerza en sí. Ni. Faltaría agregarle el seno o el coseno. Claro, correcto, el módulo, perfecto, sí, tenés razón, el módulo de la fuerza.
¿Pero qué me falta? El seno y el coseno. Y el seno y el coseno salen de los versores también. Pero esta es la manera que laburan. Acá tendrás por el coseno de alfa y acá tendrás por el seno de alfa. Y ya tenés las dos fuerzas. Entonces después decís, la fuerza total, ¿cuánto vale? F1, 2 en X, en Y versor, más F1, 2 en Y, en J versor. ¿Se entiende? La laburás por separado, casi trigonométricamente. Pues laburás con seno, con coseno. Que no está mal, ¿eh? Que es la forma que se procede normalmente. Pero a nosotros nos parece que si ustedes están estudiando ingeniería, como lo hicimos nosotros, conviene que también entiendan que hay un procedimiento más formal y que evita la geometría, si ustedes quieren por alguna manera decirlo. Pues fíjense que yo hasta ahora no utilicé geometría. Nunca hablé de un seno, nunca hablé de un coseno. No está mal pensarlo de esa manera, gente, ¿eh? Ojo, no está mal. Porque si ustedes, en definitiva, terminan resolviendo un problema y le da como resultado esto, o en módulo y ángulo, digamos, y es correcto, está bien. Si los procedimientos son equivalentes, no hay ningún problema por donde lo hayan sacado. Si el razonamiento es válido, no hay un solo camino para resolverlo. No sé si se entiende, digamos, eso, Gianluca. Sí, sí. Yo, donde tuve un problema, por ejemplo, recién estaba tratando de resolver el cuestionario de la primera clase. Y bueno, lo resolví así, pero no le puse el versor. ¿Puede ser que por eso me haya dado mal? Porque lo estoy buscando la vuelta. Así, no sé. Aún así están en el eje X, el primer ejercicio. Sí, pero lo que. En el primer ejercicio, ¿cuánto valía Q1 y cuánto valía Q2? ¿Te acordás? Los tengo acá. Sí, 25 nanocoulomb Q1 y Q2 menos 120 nanocoulomb. Bien, ¿separadas cuánto? 3 centímetros. ¿Qué había que calcular? La fuerza de Q1 a Q2 y de Q2 a Q1. Y bueno, después si era atractiva o repulsiva, eso está claro. Bien. Pero el resultado en sí no me sirve. Bien. Entonces, vamos a resolverlo tal cual como lo vimos recién, pero, a ver, como la ubicación del sistema de coordenadas es independiente del resultado, el resultado es independiente del sistema de coordenadas, ¿qué hago yo? Lo pongo donde más me gusta el sistema de coordenadas, ¿entiende? Entonces, si yo tengo dos cargas, esas dos cargas, voy a rotar el sistema como a mí se me antoje, para que me quede una bien fácil, en el origen. ¿Va bien? Sí. Esta es Q1. Y la otra, 3 centímetros a la derecha, para que sea positivo y no tener problema, Q2. ¿Va bien? Entonces, yo sé que esta es positiva y que esta es negativa. ¿Está? Aprovechamos el ejercicio, ahora lo resolvemos, pero aprovechamos ya que está para repasar lo que vimos recién. Esto es Y, esto es X. Entonces, si yo quiero saber la fuerza que hace la carga 1, vamos a escribirlo más a la derecha porque quedo siempre sin. La carga F, 1, 2. Yo primero tendría que definir cuánto vale R1, la posición de R1. Y es fácil, vale 0. Si lo ubiqué en el origen. ¿Me siguen? Haceme vos decir, Gianluca, si se sigue. Sí, sí, sí. Dale, haceme así porque si no me cuesta mucho, si no. Tengo un latiguillo de preguntar siempre. R2, ¿cuánto vale? R2 vale 3 centímetros en inversor y se acabó. No tengo más, porque está todo volcado sobre el eje X, ¿se entiende? Sí, sí. Por lo tanto, R, la distancia de R1-2, que es la que a mí me interesa, y el vector en sí, ¿qué va a ser nada más? Va a ser R2 menos R1, o sea que me va a quedar 3 centímetros en inversor. O sea que es este el vector, R1-2. ¿Se entiende? Este es el vector, ¿no? Y este es el versor. Digamos, para atender la formalidad de lo que estábamos hablando recién, este es R2-1 vector. Entonces, yo digo K, 9 por 10 a la novena. Voy a ver las unidades para no quedarme sin página, digamos. Por 25 nano. Por menos 120 nano. ¿Va bien hasta ahí? Bien. Dividido el módulo al cuadrado.
en inversor, porque tengo una sola componente. ¿Se entiende? Bien, esa es la cuenta que vos tenés que haber hecho para que te dé. Y como es negativa, esto adelante te va a quedar negativo. O sea que el resultado, F1-2, el valor de la fuerza sobre la carga 2, es en el sentido negativo de las X, y vale esta cuenta. Sí, 300.000, un número alto. Sí, ojo con el tema de los nano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo pasé a... Bien, el nano es 1 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, queda muy alta la... Me había dado un número gigante, 300.000 newton medio, en negativo. Me parece que parecería ser una locura. Claro. Para que tengo la calculadora acá. Entonces, 9 exponente novena por 25 exponente menos 9 por 120 exponente menos 9, ¿no? Sí. Dividido 0.03 al cuadrado. Eso da 30 milinewton. Ahí está el error. Algún despiplume hay, ¿eh? Sí. Ah, entonces está bien, el procedimiento estaba bien, lo que hice mal fue la cuenta. Sí. Pues, bueno. A mí me da, que es lógico, 30 milinewton, o sea, 0,03 newton. O sea, el resultado En el chat dice lo mismo, sí, le erré yo entonces. Ah, bueno. Bueno, pero el resultado es este. A mí me interesa que entiendan cómo se expresa correctamente el resultado en una hoja de papel. ¿Ven todos los elementos que tienen el resultado? Tienen la unidad, tienen el módulo, el resultado del módulo, la unidad, el versor y el sentido del versor. Eso es todo lo cuando yo pido una fuerza, me tienen que dar todo eso como resultado. ¿Se entiende lo que digo? Cuando el problema lo requiere. Ok, bueno, ya estamos grabando. Ok, bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio está formado por tres cargas, Q1, Q2 y Q3. Y nos dice que Q1 es de 1 coulomb, Q2 es de menos 2 coulomb y Q3 es de 3 coulomb. Y nos muestra esta disposición de las cargas. Nos dicen que la distancia entre Q1 y Q2 es B y la distancia entre Q1 y Q3 es A, donde A es 1 metro y B 2 metros. Y lo que nos piden es calcular la fuerza que experimenta la carga Q3. Entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, o lo primero que hay que empezar antes de empezar cualquier ejercicio, sobre todo en esta parte de la materia, en electromagnetismo, es fijar un sistema de referencia. Fíjense que aquí no nos dan ningún sistema de referencia, nos dan tres cargas, una disposición de tres cargas, pero no hay ningún sistema de referencia fijado. Entonces, si vamos a trabajar con vectores, conversores y con fuerzas, la fuerza es una magnitud vectorial, y por tanto necesitamos, para representar una magnitud vectorial, un sistema de referencias. No podemos empezar ningún ejercicio en electromagnetismo o en física en general sin establecer un sistema de referencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. ¿Dónde fijamos el sistema de referencia? ¿Qué les parece? ¿Dónde lo pondrían aquí? ¿Alguna sugerencia? A ver. Sobre Q1, en el 0,0, o sea, Agustín dice de fijar el sistema de referencia aquí. Bueno, tendría que haber salido derecho, pero sería este. Así, ¿no? Ok.
Bueno, podemos usar ese sistema de referencia. ¿Podría haber usado otro? ¿Podría haber puesto el 0,0 sobre Q2? ¿O sobre Q3? ¿Qué dicen? Que la posición va a ser negativa en estos casos. Bueno, ¿eso nos trae algún problema? ¿Nos trae algún problema poner el sistema de referencia sobre Q2 o sobre Q3? No, la verdad que no. El sistema de referencia no nos va a traer ningún problema. El sistema de referencia lo podemos poner en cualquier lugar. De hecho, lo podríamos poner en un lugar donde no haya ninguna carga. Lo podríamos poner acá. Acá podría decir que es mi sistema de referencia. El sistema de referencia puede estar en cualquier lugar. Por lo general, uno ubica el sistema de referencia cuando tiene la posibilidad de ubicarlo en un lugar que sea conveniente. ¿Para qué? Para que cuando las cargas están ubicadas sobre alguno de los ejes, por lo general se simplifican los cálculos. Pero el sistema de referencia puede estar en cualquier lado. Y lo fijo, en este caso, lo fijamos nosotros. Entonces, en este caso estamos eligiendo ese sistema de referencia, ubicado sobre Q1. Por lo tanto, Q1 va a estar en el 0,0. Entonces, ahora si repasamos un poquito lo que vimos con Leo, tenemos que hallar una expresión general para encontrar la fuerza que está actuando sobre Q3. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre Q3? Una sería la fuerza que le ejerce Q1. Fíjese que Q1 y Q3 tienen el mismo signo, por lo tanto, ¿en qué dirección va a apuntar la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q3? ¿Qué dicen? ¿Para dónde apuntaría? La fuerza de Q1 sobre Q3 sería hacia arriba. Sí, Marco, repito. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3? Q1 y Q3 tienen el mismo signo, son las dos positivas. Ahora yo lo que pregunto es, ¿la fuerza que siente Q3 debido a la presencia de Q1, para dónde va? Hacia arriba, ¿no? Recuerden que la ley de Coulomb nos decía que la fuerza que experimentan dos cargas es en la línea recta que une a ambas. En este caso, como son las dos cargas positivas, la fuerza es de repulsión. Por lo tanto, esta sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. ¿Y cuál sería la fuerza que ejerce la carga Q2 a Q3? ¿Hacia dónde va? Exactamente, Marco, sí. O sea, Q3 siente una fuerza debido a la presencia de Q1, pero Q1 siente la misma fuerza debido a la presencia de Q3. Lo que pasa es que en este ejercicio nos estamos concentrando en la fuerza que experimenta Q3.
porque nos está pidiendo el ejercicio, saber cuál es la fuerza que experimenta la carga 3. ¿Está bien? Ahora, Q2. ¿La presencia de Q2 le genera una fuerza a Q3? Sí, también. ¿Y para dónde va si tuviéramos esas dos cargas solamente? Q2 y Q3. Hacia adentro, sobre la recta que los una. Bueno, me imagino que querés decir esto. O sea, sobre la recta que los une, como son una positiva y otra negativa, una positiva y la otra negativa, como Q3 es positiva y Q2 es negativa, la fuerza es de atracción. Y la línea que une Q2 y Q3 es sobre la cual va a estar dada la fuerza. O sea, la carga va hacia... apunta, perdón, la fuerza en Q3 apunta hacia Q2. Bueno, y aquí se presenta, cuando queremos calcular la fuerza total, esta sería la fuerza 2 en 3, o sea, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, y aquí tenemos que presentar lo que se llama el principio de superposición. Lo que nos dice es que la fuerza total que actúa sobre una carga es la suma de las fuerzas individuales. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza total que siente la partícula 3, que experimenta la partícula 3, la carga Q3, es la suma de las fuerzas individuales, la suma total de las fuerzas individuales involucradas. O sea, la suma de F1-3 y la fuerza F2-3. Eso se llama principio de superposición. ¿Está bien? Bueno, y repasando un poquito lo que vimos con Leo, tenemos que ver o hallar cuál es la expresión general para calcular una distribución cualquiera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy a dejar el chat acá. Ok, bueno, repasando lo que vimos con Leo. Dijimos que, por ejemplo, si tenemos este sistema de referencia, queremos calcular, tenemos una carga Q aquí, tenemos una carga Q1 aquí, y tenemos una carga Q2 aquí. Entonces, esto es X. Y esto es Y. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando vamos a calcular una fuerza aplicando el principio de superposición? Bueno, queremos hallar cuál es la expresión general de esa fuerza total. Entonces, fíjense, vamos a establecer el punto en el cual queremos calcular la fuerza, el punto donde está ubicado la carga Q, y a este lo vamos a llamar R, el vector R. El vector posición, donde vamos a querer calcular la fuerza en la carga Q. En la carga Q. Y luego tendremos los vectores posición de las otras cargas. Este sería R1 y este sería R2. Entonces, también vamos a establecer otro vector que va de Q a Q2. Y de Q a Q1. A este se lo llama R menos, perdón,
Al revés lo puse, perdón, disculpen un momento. Así. Ahí. Así, al revés. Este sería R menos R2 y este sería R menos R1. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fuerza total? Bueno, la fuerza total, ¿quién es? La sumatoria. De I igual 1 hasta N, de las fuerzas FI. ¿Y cuáles serían las fuerzas FI? Y bueno, las fuerzas individuales que actúan de acuerdo a cada una de las caras que tenemos en la distribución de cargas. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Se entiende? Buenísimo. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo expresamos la fuerza FI? O sea, una fuerza genérica que tengamos ahí. Cualquiera de las que está ahí, que podría ser F2 sobre la carga Q o F1 sobre la carga Q. ¿Cuál sería? Bueno, genéricamente va a ser KQ, que es la carga donde quiero calcular la fuerza, por QI, por R menos RI, sobre R menos RI al cubo, que es lo que vimos antes. Esa sería la fuerza FI, una fuerza cualquiera dada la distribución de carga que tengo, donde el índice I corresponde a cada uno de estos, sea 2, sea 1 o sea N. Entonces, la fuerza total, ahora sí la podemos expresar vectorialmente, la fuerza total sobre la carga Q, ¿quién va a ser? La sumatoria de I igual 1 hasta N, donde N es el número de cargas que tengo, de K, Q, que es la carga en la cual quiero calcular la fuerza, QI, que es la carga en el punto RI, por R menos RI sobre el módulo de R menos RI al cubo. Y esta sería la expresión general para la fuerza total dada una distribución de cargas. Entonces, lo que hay que tener presente acá es que RI es la ubicación de cada una de las cargas en la distribución de carga. Y R es la posición de la carga en la cual quiero calcular la fuerza. Entonces, teniendo esta expresión general en forma vectorial, podemos calcular cualquier distribución de cargas, la fuerza en una carga dada cualquier distribución. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Así pasamos a resolver el ejercicio.
Bueno, repetimos el diagrama que teníamos. Tenemos Q1, Q3 y tenemos Q2. Q2, Q1, y ese es nuestro sistema de referencia. Y este es Q3. Esta distancia es A y esta distancia es B. Ahora, lo que queremos hacer es calcular cuál es la fuerza resultante que experimenta Q3, dada la presencia de Q1 y Q2. Entonces, en esta parte hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos y prolijos. Tenemos la expresión general. Esta expresión general. Esta. Lo que tenemos que ver y tener cuidado en cómo la aplicamos. Y ser muy, muy prolijos cuando la aplicamos. Entonces, acá lo primero que conviene hacer es lo siguiente. ¿Cuál va a ser R en este caso? ¿Quién es R? R era la posición en la cual voy a calcular la fuerza. En este caso, ¿cuál sería R? El vector posición R. La posición de Q3. Ok, ¿y cómo lo expreso vectorialmente? Un metro en J. Ok, 0i, 1j. Ok. Lo podemos expresar con los versores o otra forma alternativa es hacerlo como un pan ordenado. En este caso, lo vamos a hacer genérico como para que nos quede. Después lo reemplazamos con los valores, si quieren. Fíjense que el vector posición R sería, como par ordenado, sería 0a. 0 en x, a en y. ¿Quién sería R2? O sea, el vector posición de la carga Q2. Q2, 0. O en este caso, si lo hacemos genérico, B0. Muy bien. ¿Y quién sería el vector posición de la partícula 1, de Q1? Cero, cero, ¿no? Bueno. ¿Qué más necesitamos para poder aplicar esa expresión general? Bueno, tenemos R, tenemos R1 y R2, o sea, sería cada uno de los RI. Tenemos la carga en la cual vamos a calcular la fuerza, tenemos las QI, porque es Q1 y Q2 serían. Ahora lo que conviene acá es poner también R menos R1, R menos R2, el módulo de R menos R1 y el módulo de R menos R2. Entonces, ¿quién sería R menos R1?
Muy bien, R menos R1 es 0A. ¿Quién es R menos R2? Menos BA. Ahora, ¿quién sería el módulo de R menos R1? Ah, muy bien. ¿Y quién sería el módulo de R menos R2? Raíz cuadrada de B cuadrado menos A, más A cuadrado. ¿No? Bueno. Fíjense que de esta forma, muy bien, de esta forma ya tenemos todos los elementos necesarios para poder calcular la expresión de la fuerza total. Fíjense, si ahora quisiéramos calcular cuál es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre 3. Sería K Q3 por Q2 ¿por quién? Por R menos R2, o sea, menos B A sobre el módulo de R menos R2 al cubo. O sea que me quedaría B cuadrado más A cuadrado, todo a la 3 medios. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Bien. Esto, si lo reemplazamos con valores, ¿qué me quedaría? 9 por 10 a la novena, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por 3 coulomb por Q2 es menos 2 coulomb. Ojo con el signo. Por el par ordenado, ¿quién sería? En este caso, reemplazando valores, sería menos 2, 1. Sobre cuatro más uno a la tres medios. O mejor vamos a ponerlo con dos al cuadrado más uno al cuadrado. ¿Está bien? Y todo a la tres medios.
¿Y quién sería ahora la fuerza? 1, 3. Bueno, sería K, Q3, Q1. Sería R menos R1. O sea, 0, 1, sobre A cubo, lo cual si lo reemplazamos sería 9 por 10 a la novena, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por 3 coulomb, por 1 coulomb, por 0, 1, sobre 1 al cubo. ¿Está bien? Bueno. Estos son los valores entonces de cada una de las fuerzas. Fíjense que ahora la fuerza total ¿quién va a ser? F 2 3 más F 1 3. Les dejo a ustedes para hacer estas cuentas. Fíjense que esto nos va a terminar quedando un vector. Fíjense una cosa, que uno ya de antemano puede ir sabiendo si metió la pata o no metió la pata. Primero, fíjense que si siguen este procedimiento es muy mecánico, porque ya tienen el procedimiento armado, es solamente no ser prolijo e ir pasando las coordenadas de cada uno de los puntos, y después reemplazar en la fórmula, en la expresión general de la fuerza total. Fíjense una cosa. Esta expresión de acá, con este menos, me da positivo. Pero aquí me da negativo. Eso significa que voy a tener la fuerza de 2, 3, o sea, la fuerza que ejerce 2 en 3, va a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Va a tener una componente en X positiva. Vamos a hacerlo mejor acá. Vamos a hacerlo con verde. La componente de F2,3 va a tener una componente en X positiva y va a tener una componente en Y negativa. Por lo tanto, por la regla del paralelogramo, esto va a dar una fuerza que va a apuntar en este sentido. Si lo veo gráficamente. ¿Está bien? Cosa que ya me va indicando que está bastante bien lo que estoy haciendo, porque ya sé gráficamente que la fuerza va a apuntar en ese sentido, porque tiene una fuerza de atracción. Fíjense lo que pasa, en cambio, con la fuerza 1, 3. Las dos componentes son positivas. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, una componente es, vale cero, ¿cuál es? En X, no tiene componente en X, pero tiene una componente positiva en Y, y es correcto eso. ¿Qué me quiere decir esto? Que no tengo componentes aquí no tengo componentes en X, pero sí tengo componente positiva en Y. Lo cual es correcto. Esta sería F
1, 3, y esta sería F, 2, 3. Entonces, ahí ya me está indicando que también que la fuerza 1, 3 me da en el sentido de las I positivas, lo cual es correcto, porque las dos cargas son positivas y la fuerza es de repulsión. Entonces, ya más o menos estoy viendo que lo que estamos calculando, al menos en sentido, da bastante bien. Y es una forma de verificar gráficamente, con los datos numéricos que me está dando, de que estoy haciendo bien las cosas. Después, el resultado final lo tenemos que hacer sacando, resolviendo todas estas expresiones, esta y esta. ¿Por alguna duda con eso? Obviamente, cuando nos piden calcular una fuerza, la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, cuando nos piden calcular la fuerza sobre una carga, siempre hay que darla en forma vectorial. A menos que digan cuál es la magnitud de la fuerza como módulo. ¿Cuál es el módulo de la fuerza? Pero si nos piden calcular la fuerza, siempre hay que darla con una dirección y sentido, o sea, en forma vectorial. A menos que pidan cuál es el valor o cuál es el módulo de la fuerza. En ese caso, lo único que tendríamos que hacer en este, si me pediría cuál es el módulo, es calcular el módulo de la fuerza total. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Bueno, excelente. Bueno, entonces, si no tiene ninguna otra duda, vamos terminando por aquí. Todos los ejercicios donde pidan calcular fuerzas, este método es prolijo, hay que ser prolijo, si lo plantean de esta forma, es difícil equivocarse. De la otra forma, como hablamos con Leo, planteando trigonometría en base a la geometría que tenga el problema, también se puede hacer, ahí quizás es un poquito más fácil equivocarse porque uno tiene que estar pensando cuál es el seno y cuál es el coseno del ángulo. Hay veces que el problema amerita que se trabaje de esa forma. Pero cuando se trabaja con coordenadas de esta forma, termina resolviendo muy mecánicamente y uno lo puede hacer tan mecánicamente que no te equivocas. Hay que ser prolijo solamente en establecer el sistema de referencia, eso no se olvide nunca, siempre hay que establecer un sistema de referencia, no se puede empezar a hacer nada si no hay un sistema de referencia establecido. Por lo general, hay que buscar un sistema de referencia que me facilite los cálculos. Fíjense que en este ejercicio podríamos haber establecido el sistema de referencia en cualquier lado. Obviamente, fíjense que si estableciéramos el sistema de referencia acá, las coordenadas de cada uno serían más complicadas de encontrarlas, ¿no? Serían más complicadas. Entonces, es un sistema de referencia que no convendría ponerlo. Uno intuitivamente ya se da cuenta de dónde debería poner el sistema de referencia. Por lo general, al ponerlo en una de las, sobre una de las cargas, el origen ya facilita los cálculos. Entonces, por lo general se hace de esa forma. Pero no es necesariamente una condición.